estamos enlazados desde tu set de Tula Rodríguez, que nos va a explicar claramente cómo es esto el día de mañana. Uy, Tula, buenas noches. Mega Show. ¿Dónde que no has subido? ¿Tú la has subido? No, yo la mando comidita. ¿Has subido? Veo que estás con todos los juegos en el cuerpo. Ah, Julio, ya tiene mi lencería, ¿no? Ya, cholito, todo listo. Ay, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien, don Guillermo? ¿Cómo están? Bien, bastante. Dice que está usted anunciando el día de mañana en Mega Show un programa espectacular. Sí, cholito, pero antes, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Tulita, ¿cómo estás? Ay, qué bien. ¿Qué se ha comido hoy día? ¿Un lomo saltado? Porque usted siempre dice que está así, ahorita el lomo. Sí, cholito. Te pregunto esto, Fer, ¿sabes por qué? Porque quiero que seas feliz, cholito. Sí, porque yo soy feliz, no sabes, he encontrado la felicidad. Pero qué, ¿cómo qué se llama? Lo visita todo al mundo, ¿qué tiempo lo visitas? No, también quiero saludar a la chica, ¿cómo se llama? Perdón. Julia, ¿de nuevo? Joy, ¿cómo estás, cholita? ¿Bien? ¿Todo bien? Ay, qué gusto me da, cholita. Ya, bueno, pero cuéntanos, ¿a quién vas a invitar? Hay churros ahí. No, las preguntas las hace Guillermo, perdón. Ay, ahora tú diriges el programa de productora. Así. No, pero Guillermo, quiero saber, ¿los están tratando bien en la producción? ¿Les están dando todas las facilidades? Todo, sí, toda la facilidad. Ay, porque cualquier problemita que tengan, dígamelo a mí, no hay problema. Yo soy prácticamente la dueña del canal, ¿ya? Así cualquier cosita, cholito, pásenme la voz. Bueno, sí, Guillermo, la novedad de mañana salgo calata. ¡No! Hoy has probado. Hay gente que recién... Veladita. ¿Por qué te tapas la cara, oye, confianzuda? ¿Qué te crees, Joy? Será peludita, porque tú en un pantalón saliste como la peludita. Sí, voy a salir calata, Guillermo. Bueno, ya no tengo el cuerpo de antes, pero algo hay, algo hay. Algo queda, Guillermo, algo queda, ¿sí o no? Es que cuando uno es madre se deforma, pues también, ¿no es cierto? No, pues, ahí se hubiera sido madre varias veces, ¿eh? Ahí está el recontra. No, pero... Pero vamos con la sorpresa, Cholita. Yo también quiero ver eso. Ay, sí, la segunda... Yo sé que tú vienes con sorpresa. Ahí está. Oye, papá, ¿no? ¿Papá? ¿Qué es? Está diciendo. Ay, no ponche mi pierna, me da vergüenza. ¿Qué le ha pasado a tu pierna? Ponche, está peludita. No, es que no. ¿Estás jugando a fútbol? Es que se me acabó la cera, no me rasuraba. Hubiese sido Amaris. No sean malos. Hubiese sido Amaris. Vamos con la sorpresa, no la hagas larga. Bueno, la segunda sorpresa, Guillermo, es que voy a tener coanimador. Voy a tener un coanimador. Estoy haciendo un casting, Guillermo. Dios. Y te voy a presentar ahora. Es un muchachito que recién está empezando. Lo he visto con talento, lo he visto con talento. Ah, es jovencito, recién se inicia en la televisión. Sí, sí. Bueno, ha tenido altibajos en su carrera, ¿no? Pero yo lo he visto con mucho talento. Y voy a presentarlo. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé su nombre. ¿Cómo? ¿Sí? La Carlota. ¡Ay, me muero! ¡No me muero! ¿Cómo estás? Bien, mi rey. Años que no veía a mi tío, tío Rossini. ¿Cómo estás, Carlota? Qué gusto de tenerte. ¿Cómo estás, Alejandro Morán? ¿Qué tal? Oye, y quiero mandar un beso muy cariñoso. Yo que odio a las mujeres, ¿eh? Ay, sí. A la chiquita que está al costado, una cosa de loco, divina. Gracias, Carlotita, te amo. No, estoy hablando de ella, de Tulia. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo se nota que son coanimadoras ustedes dos? Perdón, hijita, tú no llegarás nunca a otro nivel. Por el amor de Dios, mira ese cuerpo, mira. A ver, Tulia. No, es que todavía no terminaba el embarazo ella. Todavía no terminó esta pasada. Están haciendo competencia, creo, las dos, ¿eh? Han quedado dos machitos. Perdón, pero parece haber escuchado que vas a pasar un casting, Carlota. Tú, una persona, que un personaje que tiene tantos años en la televisión. Así ha dicho Tulia. Perdón, eso es mentira. ¿Cómo va a pasar un casting yo? Tío Rossini. Explícale. Pero ubíquete, negrito. Tío, lo voy a llamar en cocha. Fíjate. Háblame.
Ya. ¿Qué juez? Solito, por favor, ya. Guillermo, me voy a permitir hacer un casting en vivo en tu programa, Cholito. ¿Puede ser o no? Dale, dale. Ya, bueno. ¿Tú eres la dueña del canal? Todo el set, sí. Tú eres la dueña de todo. Gracias, Cholito, gracias. Quiero saludar a Chupete Leche. Feli, te quiero, Feli, te quiero. ¿A Chupete Leche? Ay, te quiero porque tengo todas las facultades en este canal. Bueno, Cholito, quiero que pases la prueba. Solo tres, tienes que pasar por tres pruebas para que... Que la cosa, no se jueguen con mi jefe, por favor. ¿Cómo le vas a decir murdo? Por favor. Ya. Por favor, no les permito. Ya. Tienes que pasar por tres pruebas. A ver, Carlosita. A ver, hijita, a ver. Ya, para que tengas el honor de trabajar conmigo, ya, Cholito. Ay, mira, bueno. Mira, la primera prueba. ¿Qué decías algo, Fer? Sí, después de Lima Limón te ha venido con una papaya machucada y me Ay, bueno. Bueno, vamos con el casting. Tienes que pasar por tres pruebas. La primera prueba es mi baile. Tienes que hacer mi baile. El baile que yo he impuesto aquí en mi Mega Show, Cholito. Pero yo no sé bailar guay, mi hijita. No. Perdón, un momentito. El Mega Show tiene su tema ya característico. A ver, suéltame, señor director. Mega Show. Así, con mucho swing. Así. Ya, ahora hazlo tú. Oh. ¡Ay, tiene mi estilo! ¡Qué bien! ¡Pasó la prueba, Cholito! Ya está, la primera prueba. ¡Ay, la primera prueba pasaste! Lánzate con la segunda. ¿Qué te pareció, Guillermo? ¿Qué te pareció? No, más o menos. No, si tiene tío, mucho talento. Yo creo Vamos con la segunda prueba. La segunda prueba, a ver, tienes que presentarme como me merezco. Como que soy, como una diva que soy. Ya, ok, ¿ya? Listo. Bueno, más o menos te doy una pauta. Tienes que decir, señoras y señores, con ustedes, la única, la sensacional, la diva, lo que pueda. Ok, ver, ok. Quiero saber, preséntame como me merezco. Señoras y señores, redoble de tambores. Ahí está. Con ustedes, la espectacular, la sensacional, la única, la diva, con usted, la Chola Tulia. Un aplauso para la Serrana. ¡Bravo! Un aplauso para la Serrana. Disquidísima, mamacita. Bueno, Cholita, lo hiciste bien, pero al final como que no me gustó. Esto de Chola lo cambias por diva, ¿está bien? Pero pasa la prueba, ya. No hay problema. Apúrate del camión de capote morado, apúrate. Ya, la última prueba. ¿Cuál va a ser ahora la última prueba tuya? Pero a mí me parece increíble que la Carlotita se vea ahí a esas pruebas siendo tan famosa. Ay, mamita linda, cuando uno no tiene chamba tiene que buscarla. Ah, sí. Ya te va a pasar, hijita. Sí, estamos igual. Ya te va a pasar, tranquila. Estamos igual. Ay, ya, no me hagas hablar. Oye, mamá, ahorita ya sabes a quién, yo, ya sabes, ¿ah? Sí, ya no me puedes más, ya. Ya, bueno, la tercera prueba, Vamos, pues, oye, balón de gas, apúrate. La tercera prueba es, tú sabes, Cholito, que yo tengo mis costumbres ancestrales, ¿no? Oh, normal. Tengo mis costumbres y acá, mi producción, todo mi equipo come lo que yo como. Okay, ¿ya? Así que tienes que comer lo que yo como. Julio, pásame el cuy con ajiaco. ¡Perdón! ¿Qué ha pasado? No, un momentito, mamita. Esta comida es para cerrar. A mí dame comida de negro, mamacita linda. A mí no me hace esta comida. Si tú comes tu cuy, es nuestro problema. No, yo no como, yo no. A mí dame mi gato en seco, es más rico. Yo no he probado, hijita. Lo siento, Cholito, pero no has pasado la prueba. No, ahora que lo siento es yo, mamacita linda. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No sabías la verdad? ¿Qué? ¡Uy, tú estás atrasada! ¿Que no sabías que...? Mira, hace 5 días... ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa? Ah, pero estás sin trabajo, me da pena tu caso, estás sin trabajo. ¿Yo sin trabajo? Claro. La que está sin trabajo eres tú, mamita. ¿Quieres ver el camión que está afuera? ¿Qué cosa? Ha recogido todas tus cosas y te han botado acá del canal, mamacita linda. ¿Cuál diva? Yo soy la nueva dueña del programa tuyo. ¡Se acabó! ¿De Mega Show? Oye, mamita, el Marcelo ha sido mi marido como 3 años.
El Marcelo se va conmigo y ha vivido conmigo. Ah, no, ya sé, ya sé. Es una joda para Tinelli. ¿Perdón? ¿Dónde está la cámara? No, 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 la única cámara que hay acá es esa que está al frente, mamacita. No hay otra cámara. ¿Qué? Lo que te digo... ¿Te dieron el programa? Mega Show es mío, se acabó. Julio, Julio. ¿Ya lo votaron? ¿Ya lo votaron a Julio? Ya lo votaron a Julio también, ¿eh? Ya votaron, ya votaron. A ver, intenta con Agosto. Ay, pero ¿sabes qué, Carlotita? Te juro, siempre me has caído bien. Ah, bonito. Ahora sí. ¿Quieres... Te admiro mucho. Yo creo que haríamos buena dupla. ¿Quieres ser mi coanimador o no? Sí. Bueno, entonces como quieres ser mi coanimador, ahora tienes que bailar como yo. Ya, ¿cómo bailo? Curiquita, catí, curiquita, cata. Tacatiquita, catiqui. Vueltita, vueltita. A su muerte. ¿O dónde lo he dejado? ¿Dónde lo he dejado? Don Carlos Vinches. Muy bueno, Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente, nosotros te admiramos mucho, te queremos mucho. Tienes, dice, muchas ofertas de otros canales. Por allá hay, Tito, algunas cositas, pero hay que esperar. Hay que esperar despacito, nada más. Pero por ahí parece que el pato va a ser mío. Tú estás... ¿Vas a seguir haciendo así de pato? Porque hay que darle oportunidad a nuevos patos. A partir... a los patos nuevos. Patos nuevos, ya. A partir de la nueva entrada a la televisión, voy a ser Carlos Vinches. Ay, perdón. Los patos viejos ya los han dejado de lado como el Chichir y Cóstolo. Exactamente. Felicidades, Carlito. A ustedes también un beso. Muchas veces. Gracias, yo quiero que está al costado de ustedes también un beso. Mucho talento. ¿Ahora sí? No, va para ti, mi reina. Ay, gracias, para verdad. Para ti, mi amor. Gracias, Carlito. Le mandó de para ti. Mucho talento, Carlos, ¿eh? Mucho talento. Carlos Vinches estuvo con nosotros aquí en El Noticioso.